Amigos, estamos aquí en el carnaval de Pátzcuaro. ¡Adiós! ¡Chulo! ¡Adiós! Estamos aquí en el carnaval, amigos. ¡Adiós, chulo! Pátzcuaro, Michoacán. Están empezando, empezó el día domingo. Aquí andamos, miren. Vamos a ver. Hola, chichona. ¡Dale, mariñas! ¡Igual acomodados! ¡Vamos acomodándonos! Otro torito, otro torito, miren. Vamos a ver de qué colonia. ¿De qué colonia? ¿O la Rabo? Es todo, es todo. ¿Hallaron, amigos? De la Rebu, otro torito. ¿A qué hora lo matan? ¿A qué hora lo matan? A las 9 en la Rebu. ¿A las 9? ¡Órale! Ahí viene la banda, amigos, ahí viene la banda.
Bien, amigos, pues miren, el torito, pues no alcanzamos a mirar que los mataran ni nada de eso, porque lo hacen en cada colonia. Pero miren, aquí les ando enseñando lo que es Pátzcuaro de noche. Muy diferente al día. Miren, miren cómo se mira, esta es la calle que va de la plaza de Don Vasco a la de Gertrudis, Plaza Grande y Plaza Chica. Miren. Está muy tranquilo, muy, muy a gusto para andar caminando. Miren. Estamos a llegar a la plaza de Don Vasco, la que andamos cuando estaba de día. Miren, amigos, ya estamos aquí en la Plaza Vasco de Quiroga, miren. De día y de noche se ve muy bonito. Tanto de día como de noche, miren. Miren, muy alumbrado que está. La Fuente Grande de Don Vasco de Quiroga. Y pues todos sus parques alrededor. Aquí son tres fuentes. A ver, no sé si se alcance a apreciar la fuente que está allá. Bien, aquí hay una fuente. Antes tenían luces, pero ahorita ya no, no están prendidas. Miren, allá se alcanza a apreciar una, miren, que está encendida. Yo creo que las otras ya se fundieron. Miren. La vista muy, muy hermosa. Muy tranquila la noche. Miren, amigos, qué vista hacia la plaza de aquí de una de las entrecalles. Se ve muy hermoso. Este es el templo del Sagrario. Es el templo del Sagrario. Este es el templo de la compañía. Miren, ahorita lo van a reconocer más, el templo del Sagrario. Ya lo han visto, yo creo, en muchos videos. Miren.
Qué bonitas vistas. Está muy bonito. Estas son construcciones muy antiguas, muy muy antiguas. Miren amigos, este lado es de este del costado del templo de la compañía. Miren, esto dicen que este era antes un colegio. Miren, es un colegio, era un colegio antes. Miren, de allá venimos ahorita. Díganme qué les parece en los comentarios. Ustedes opinen, qué les parece. Pues no soy muy bueno grabando, pues como saben voy empezando, pero pues trato de hacer lo mejor que pueda. Miren, aquí hace rato es donde andaba un torito que andamos grabando, ahí está el museo. Miren, ese ahí es el museo, miren. Miren, es chulada de calles. De hecho, aquí las calles, la mayoría son empedradas, miren. En las orillas pues sí está libramiento y hay este asfalto, concreto en los fraccionamientos, pero aquí lo que es el centro aquí de Pátzcuaro, hay adoquín en las plazas, y aquí en las calles hay piedra ahogada en cemento, miren. Amigos, como les digo, como ven, ahorita pues, está calmado, aquí ya casi no hay gente ahorita a estas horas. Está muy calmado para andar caminando, muy a gusto, tranquilo, ¿verdad? Está muy, muy a gusto aquí. Está un clima agradable, está fresquecito, pero está agradable. Vamos a que es la catedral de aquí de Pátzcuaro. Te le voy a enseñar una panorámica de aquí, de otra calle que bajas en la Plaza Vasco de Quiroga. Mira. Mira. Esta es otra panorámica, otra calle. Chulada de calles. Pueblo mágico de Pátzcuaro. Pues vamos a caminar. Aquí es el museo que les digo. Aquí es un aljibe, una alcantarilla. No sé qué. Vamos a ver si tiene alguna leyenda escrita o algo. A ver, vamos a ver. Miren, dice. Dice.
dice. En esta caja se distribuye el agua del manantial que el gran padre Vasco de Quiroga hizo brotar con su báculo pastoral en 1540, cuando esta agua fue insuficiente para la población. El señor general de división Lázaro Cárdenas hizo traer caudal de los manantiales de San Gregorio en 1940. Pátzcuaro guarda gratitud a sus bienhechores. Pues a ver si entendió, amigos. Miren, no sé qué. Ah, esto es una imagen de una virgen. Pues aquí está, miren. Estas son las tapaderas. Son las tapaderas donde corre el agua, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir caminando. Amigos, pues miren, esta es la catedral. Está cerrada las puertas, pero porque ya es noche. En la basílica de aquí de Pátzcuaro. Este es su parque de los alrededores. Miren. Acá de este lado venden recuerdos y todo eso de aquí de la basílica. De aquí de Pátzcuaro. Miren. Son estanquillos que donde venden pues todo lo relacionado aquí con la catedral. Son los parques, miren, como les digo, miren, es aquí es este piedra, los pasillos de los entreparques y todo. Miren. Esta es la basílica, miren. Más que pues no se alcanza a apreciar muy bien, a ver. El atrio de aquí de la basílica. Ya les estaré tomando unas tomas de día para que la miren como es de noche y como es de día. Miren. Miren. Esto es lo que es la basílica. Como les digo, pues ya les estaré haciendo unas tomas de día. Que ven cómo es. Esta es otra de las calles que baja hacia la plaza Gertrudis Bocanegra. Miren. Miren. Sube de. Es directa, es recta, suben hasta la basílica. Miren. Los trae directamente a la basílica. Muy alumbradas las calles. Miren. Basílica.
arreglando las calles, esta calle que atraviesa, la están arreglando. La están recondicionando. Acá está la maquinaria, miren. Amigos, con estas imágenes me despido. Es todo por este video. Espero les haya gustado. Y pues aquí vamos a andar subiendo algunos otros videos aquí de los alrededores de Pátzcuaro. Y pues nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Ya saben, no olviden suscribirse, compartir, dejar su like y comentar qué les pareció. Pues nos vemos hasta la próxima.